señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en su programa, La Cosa Como Es, una servidora Edith Febles. Siempre honrada de que ustedes me permitan acompañarles. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto los que están en todas nuestras redes y plataformas de redes sociales. Muchísimas gracias, mucha gente suscribiéndose al canal, pueden hacerlo. Recuerden solo poner Edith Febles o La Cosa Como Es y de inmediato nos encuentran en el recuadro superior rojo. Ahí se pueden suscribir. Agradezco a la gente que ha estado suscribiéndose, vamos incrementando. Yo digo que antes de diciembre vamos a llegar a ese mágico número que destaca incluso, que destaca, se destaca como los 100,000 cuando llegamos a ese número interesante. Bueno, en el día de ayer, debo decirle, se vacunaron en República Dominicana casi 50,000 personas. Eso es una magnífica noticia, casi 50,000 vacunados, porque habíamos bajado. Por ejemplo, estábamos hoy en un centro de vacunación que al principio, cuando comenzó la jornada de vacunación, todos los días se inoculaban unas 600 personas. Después pasó a tener 100 personas, a veces menos de 100, porque hubo una dejadez. Ahora que se han puesto medidas que en 18 días, el día 18, no en 18 días, a partir del día 18 es que se va a requerir en los bares, restaurantes, lugares de encuentro, lugares de trabajo, la tarjeta de vacunación. Atención a toda la gente que le gusta andar en esos ambientes, porque esos algunos son de los que menos le gusta vacunarse. Entonces van a tener que vacunarse, pero se le va a exigir básicamente a esos lugares. Un restaurante que reciba personas no vacunadas, sabe que si llega una inspección en el momento en que se está allí, puede encontrarse un problema. Eso lo va a hacer. La validez que va a tener. Lo mismo aquellas personas que sientan la tentación de falsificar, lo hemos visto, la tarjeta de vacunación. Esto va a suponer penas incluso privativas de libertad. Entonces, hay mucha gente que está yendo a vacunarse. Sí, la gente inventa, la vacuna es gratis, pero pagan para falsificar. Y aquí un país que hasta se hacen todos los tests del mundo, test, remedios caseros, la gente inventa, se beben todos los energizantes que aparecen, que no saben de qué están hechos, van a brujos también, que hay gente que va a brujos y se bebe una cosa que le dieron, aquí hay gente que ha puesto su dinero en manos de un brujo para que se lo multiplique. Le dan un brebaje, hay gente que ha muerto por un brebaje, beben botellas para la potencia sexual, se van a los mercados y buscan botellas a las que le echan incluso cosas que no se deberían beber, con alcohol mezclado, y que para la potencia sexual, todos los remedios que dan, le temen a una vacuna que ha sido probada por millones y que está ya aprobada por las autoridades sanitarias del mundo entero. O sea, ahí es que usted es cauteloso, pero el que va y se desayuna con unas comidas que están haciendo en el suelo, como yo, uno lo ha visto, ojalá y todo ese prurito se nos traslade un poco a la vida diaria, porque es muy serio lo que pasa en las calles nuestras. Ustedes ven, yo no sé por qué razón hay que alguna gente que vende alimentos, que negocia alimentos en la calle, tiene que andar con equipos tan sucios. Yo no sé por qué. No sé por qué razón, si usted vende coco, usted tiene que tener el machete y las manos llenas de sucio. Tampoco sé por qué razón, si usted vende maíz, tiene que entrarlo en una lata que parece de trapear. Se puede vender maíz, que déjeme decirle que es un encanto comprar maíz, pero usted tiene que fijarse. Entonces, y aquí la gente de aquí, no, estamos atrás porque la vacuna, porque no sabemos lo que tiene eso. Óyeme, hay mucha gente que sí podrá tener dudas razonables o por religión o por convencimiento. Hay otras que simplemente era ganería e irresponsabilidad, porque he visto gente que atiende personas mayores y están en la calle y no se habían vacunado. Es verdad que el COVID-19 se puede transmitir aún usted está vacunado, pero ¿qué pasa? Baja la carga viral. Y andan buscando un casito, a ver si se murió uno para decir, eso no sirve.
A veces se murió uno. ¿Quién fue que se murió? Para decir, eso no sirve. Pero señores, son millones. Nosotros hemos disminuido la ocupación hospitalaria y la mortalidad de manera impresionante. República Dominicana iba ahí cabeza con cabeza con Chile, ya estamos en el décimo punto, porque muchos ciudadanos de este país decidieron que no, me lo cogieron de relajo. Hay gente que se puso hay más de 1 millón de personas que se puso una dosis y no volvió a ponerse la segunda. Hay otros que esperan que se la lleven al lugar donde ellos viven. Entonces después estamos apurados. Entonces es bueno decirle a las mujeres embarazadas, pueden administrarse la Pfizer, tienen que hablar con sus ginecólogos y hacer, pero tienen que tratar de cuidarse. A los niños después de los 12 años le administran Pfizer y ustedes, y los que tienen dos vacunas se pueden administrar la tercera. Pero los datos están indicando que va aumentando, porque realmente no es una, digamos que la ausencia a puntos de vacunación no es necesariamente una cosa pensada, sino un relajo, como que necesitan un chin de esa presión. Le quitaron el toque de queda, que realmente es un toque de queda relativo. Hay lugares donde ese toque de queda prácticamente no se cumplió. Yo he visto lugares llenos de personas, sobre todo los puntos de venta de bebidas en la noche, con los teteos. Hemos pasado una temporada verdaderamente dura y difícil, pero ya se levantaron las restricciones, ahora es esa. Y esa va a ser buena porque es a los centros, y esa se va a cumplir. ¿Ustedes saben por qué? Porque la policía va a querer estar verificando restaurantes, verificando lugares de diversión y demás. Y los centros de trabajo, hay gente que incluso ha perdido su empleo en otros países por no vacunarse. Así que si usted hizo remedio casero, si usted come en la calle muchas veces, yo me pregunto, ¿cuál es la duda? ¿Verdad? Nosotros vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos de esta pausa, hoy tenemos muchas cosas de qué hablar en este programa, pero yo quiero que pongan especial interés y atención los maestros y sus descendientes. Este es un país con muchos maestros, todo el mundo tiene una amiga o un amigo que es maestro, y vamos a hablar de su ARS, una ARS que yo conozco desde hace mucho tiempo y que ahora está tratando de recuperar la confianza, sobre todo de los maestros que son los afiliados a su ARS. Así que cuando regrese de esta pausa vamos a hablar con la directora del SEGMA. Regresamos de una vez.